Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros llegamos a un tutorial más de esta serie del alimento diario. Será predicado este Evangelio del Reino. Nosotros estamos en el segundo libro, en la última semana, la cuarta semana, preparados para la venida secreta de Cristo. Son cuatro mensajes del Andrés Don, que estuvo en la última conferencia internacional. Nosotros estamos rumeando estas palabras para que ellas puedan moverse en nuestro interior y llevarnos a cumplir la voluntad de Dios, preparándonos para la venida secreta del Señor. Y este mensaje es muy precioso, muy valioso para nosotros, que habla de la formación del ejército celestial. El Señor está formando este ejército hoy. Un ejército es para una guerra. Entonces, en esta semana nosotros necesitamos tocar en el sentimiento del Señor. Algo muy importante en esta semana es que nosotros consigamos llegar a ver aparte de la letra, aparte de lo que está escrito, para tocar en el sentimiento del Señor, tocar en lo que el Señor está sintiendo. ¿Cuál es su deseo? Estar con nosotros hoy. ¿Cuál es su deseo al ver las personas? Y gracias al Señor por esta semana del alimento diario, que está llevándonos realmente a prepararnos y a percibir que estamos en una guerra. Estamos en medio de una gran batalla que está siendo desarrollada entre el imperio de las tinieblas y el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Y el Señor quiere rehaber que haya su autoridad nuevamente aquí en la tierra. En los cielos su voluntad es hecho sin ningún impedimento, sin ningún problema, pero Él quiere traer su reino a la tierra. Por eso Él tiene la iglesia. Por eso hoy el Señor nos tiene a cada uno de nosotros para que Él pueda encabezar, pueda gobernar sobre nosotros y ejercer su autoridad primero en nosotros, para entonces tener la base para ejercer su autoridad en toda la tierra. Y Él necesita ejercer que este ejército sea formado por aquellos que lo siguen a Él. ¿Para qué? Para derrotar totalmente a Satanás y a aquellos que lo siguieron en su rebelión. Entonces el Señor está preparándonos como parte de este ejército para que Él pueda usarnos. Está usándonos hoy y va a usar este ejército en su venida, en la última batalla contra el anticristo y sus ejércitos. Es maravilloso. Lo que nosotros necesitamos percibir es que estamos en esta batalla. Entonces, los hermanos ya deben haber notado todo el comienzo de la semana del alimento diario, los primeros párrafos. Tenemos un resumen de la semana, el encargo de esta semana. Yo quería aprovechar este momento para leer con ustedes la página 58. El segundo párrafo dice así: el título de este mensaje es la formación del ejército celestial. Por tanto, en el transcurso de esta semana, veremos que desde el llamamiento de los 12 apóstoles, el Señor ha venido formando un ejército para derrumbar a Satanás del cielo. Y para esto cuenta con nosotros, para ser parte de su ejército celestial. Como un ejército, debemos tomar la armadura de Dios y utilizar solo las armaduras celestiales que Él nos preparó. Puesto que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra nuestro enemigo Satanás, venceremos esta batalla solo si actuamos en el plano celestial. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios que está en los cielos. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, el mensaje de esta semana es para tocar el sentimiento del Señor, lo que Él desea formar en nosotros y lo que Él espera que nosotros seamos para Él en este tiempo final. Y también para mostrarnos a nosotros que estamos en esta guerra. Entonces tenemos que percibir que estamos en esta guerra. Necesitamos saber quién es nuestro enemigo, contra quién luchamos, y también saber quién compone este ejército celestial. Y saber cómo este ejército se compone y qué armas él usa. Todo esto nosotros tenemos en esta semana. Una semana muy rica, muy práctica y muy especial. Entonces,
En el día lunes y martes nosotros vemos un poco de esta percepción que nosotros estamos en esta guerra. Y esta guerra es una guerra que, aleluya, nosotros ya sabemos cuál es el final de ella. El final de ella es la victoria. El Señor habló en Mateo 16. Él le dijo a Pedro que él edificaría su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerían contra él. Aleluya. El Señor va a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia edificada. Y nosotros estamos viviendo este periodo hoy, el periodo de la edificación de la iglesia. Nosotros estamos viviendo la vida de la iglesia junto con los hermanos, buscando el crecimiento en vida, buscando seguir al Señor, negándonos a nosotros mismos, cuidando uno de los otros, cuidando de las personas que se convierten, predicando el evangelio, manteniendo a las retirar a las personas de la garra de Satanás. En este periodo el Señor está edificando su iglesia. En cuanto Él está edificando su iglesia, Él también está produciendo en esta iglesia su novia, su esposa. Aleluya. La iglesia está siendo ataviada, como dice en Efesios 5. Está siendo ataviada, preparada. Está siendo lavada por Cristo, por el lavado del agua, por la palabra. Si nosotros conocemos la palabra profética que Él ha hablado para nosotros en la iglesia, ha hecho una limpieza en nuestro corazón, una limpieza en nuestro ser, para tornarnos este ejército, tornarnos uno con el Señor, uno con su deseo. Entonces nosotros necesitamos percibir que estamos en esta batalla, en esta guerra, que las puertas del Hades quieren prevalecer contra la iglesia. Es una lucha, una batalla espiritual está siendo desarrollada. Es importante que percibamos esto. En cada hermano en la iglesia necesita percibir que nosotros no estamos tranquilos en este mundo. Nosotros no estamos en un tiempo de paz y tranquilidad. Nosotros necesitamos estar alertas porque estamos en medio de una guerra, de medio de una batalla contra Satanás y sus ejércitos. Entonces, pero gracias a Dios que esta batalla ya está vencida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Y el Señor nos dio armas, la armadura, para luchar en esta batalla. Nosotros vemos en Efesios 6 tantos ítems allí: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y hay un ítem muy importante que nosotros vimos en esta semana, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, si hay algo que el Señor usa hoy, tanto para prepararnos para su venida, como para luchar contra el enemigo, es su palabra. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros nos envolvamos con la palabra. Este versículo de Efesios 6:18 nos dice a nosotros que necesitamos tomar la palabra de Dios, que es el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y para esto vigilando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos tomar la palabra de Dios con oración. Necesitamos orar, leer la palabra, para que esta palabra pueda transformar nuestro ser, para que la palabra pueda dividir, separar en nosotros lo que es alma, lo que es el espíritu. Y la palabra es la que nos va a ayudar a ser transferido del plano terrenal para el plano celestial. Esto es tan importante en esta batalla, es tan importante en esta guerra. Porque nosotros vamos al día martes y ahí vemos que las armas de esta guerra, las armas de nuestra lucha no son terrenales, son armas celestiales. Nosotros necesitamos estar en este plano celestial. La palabra de Dios con espíritu nos hace ser transferidos del plano terrenal para el plano celestial. Nos llevan a colocar nuestra mente en el espíritu, la palabra de Dios. Cuando es tomado en el Espíritu con oración, nos lleva a colocar la mente en el Espíritu y a ser transferidos de la esfera terrenal a la esfera celestial. Las armas para derrotar a Satanás no están en el plano terrenal, no están en nuestra capacidad humana, no están en nuestra capacidad de servir a Dios, de hacer las cosas para Dios. Las armas para luchar esta batalla
están en la esfera celestial, están en el Espíritu. Entonces, en 2 Corintios 10, nosotros tenemos allí que las armas de nuestra milicia no son carnales, y sí, poderosas en Dios. Aleluya. Hermanos, las armas en el plano terrenal, en la capacidad humana, la habilidad humana, si nosotros queremos luchar la lucha espiritual solamente basados y confiando solamente en lo que sabemos, en lo que ya aprendimos, en lo que ya vivimos y hasta mismo en el conocimiento bíblico que acumulamos, todo eso, hermanos, no tiene poder. Nuestras armas para luchar contra el enemigo son armas espirituales. Son armas, son poderosas en Dios. Todo lo que es meramente terrenal, todo lo que es meramente en el plano terrenal, no tiene poder para vencer al enemigo. Nosotros necesitamos estas armas celestiales. Nosotros necesitamos estar en este plano celestial. Aleluya. Estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? La actuación de Satanás es nuestra mente. Por eso las armas de nuestra guerra necesitan ser poderosas en Dios para anular los sofismas, los argumentos, los pensamientos, las razones que nos hacen orgullosas, orgullosos, que nos hacen llenos de nosotros mismos, llenos de nuestra razón, y que hacen con que nosotros nos levantemos contra el conocimiento de Dios, contra la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es más alta que nuestra sabiduría humana. Por eso, cuando nosotros volvemos nuestro espíritu, cuando nosotros estamos en el espíritu, nosotros anulamos estos sofismas. Cuando colocamos nuestra mente en el Espíritu, nosotros experimentamos estas armas celestiales. Aleluya. Y nosotros vencemos a Satanás. Satanás quiere usar nuestra mente para estar contra Dios, para impedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Pero, aleluya, nuestras armas son poderosas en Dios. Y estas armas hacen con que sea llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el versículo 6 dice así: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren qué maravilloso, hermanos. Esta batalla es para que Cristo pueda finalmente encabezar todas las cosas. Los hermanos recuerdan Efesios capítulo 1. Versículo 9 y 10, allí muestra que el misterio de la voluntad de Dios es que Cristo encabece todas las cosas. Es eso lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy. Las armas de nuestra milicia no son para luchar contra carne, contra sangre, contra personas, contra situaciones, sino que son para anular los sofismas que hay en nuestra mente, nuestros argumentos, para derribar toda soberbia y llevar nuestros pensamientos todos cautivos a la obediencia a Cristo, obedecer a Cristo, a someternos a Cristo. Es por eso, esto va a hacer con que la iglesia esté sujeta a Cristo, esté encabezada por Cristo, y esto va a dar una base para que Dios, para que Él pueda juzgar todas las cosas y para que Él por fin encabezar todas las cosas del universo. ¡Qué maravilloso! Nosotros estamos envueltos en esta lucha. No es una lucha terrenal, no es una lucha contra carne, sangre, contra personas. No se preocupe. No luche contra las personas. Coloque su mente en el Espíritu para luchar contra Satanás. Nosotros necesitamos estar en el Espíritu para luchar contra él. Esta es la lucha en el plano celestial. Fue dicho varias veces, como luchar con el yacaré. Cuando usted lucha con él en el pantano, es la parte de él, es su lugar, es en el plano terrenal, usted despreza fácil para Satanás. Pero cuando nosotros somos transferidos del plano terrenal para el plano celestial, aleluya, entonces nosotros tenemos las armas celestiales, las armas espirituales poderosas en Dios. Y este es el deseo del Señor, traer su reino a la tierra.
es que haya su autoridad nuevamente para hacer su voluntad aquí en la tierra. Satanás usurpó, tomó la autoridad que no era más de él. Cuando él se rebeló contra Dios, él robó y hizo, estableció una autoridad paralela a la autoridad de Dios. Y el Señor quiere que su autoridad vuelva a estar en la tierra, porque este reino satánico, él está oprimiendo a las personas. Nosotros vemos esto en el día miércoles de esta semana. Nos lleva a Mateo 9. Y en Mateo 9, en el versículo 35 y 36, son muy preciosos estos versículos, porque nos muestran a nosotros el Señor orando por las personas, mirando a las personas. Cuando él miró a las personas, a las multitudes, algo sucedió dentro de él. Se compadeció de las personas. Compadecerse es plan nisomai, que significa moverse dentro, llenos de sentimiento en su interior, lleno de amor, un amor intenso que viene de las entrañas, viene del profundo de su ser, un sentimiento de compasión, de amor. Fue así que el Señor miró a las multitudes. Queridos hermanos, nosotros vamos a tocar en el sentimiento del Señor. Esto es lo que el Señor siente al mirar a las personas que están bajo el imperio de las tinieblas. Bajo el imperio de las tinieblas, las personas están exhaustas, afligidas, perdidas, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, si nosotros tocamos en el sentimiento del Señor al mirar a las personas, nosotros vamos a tener otra reacción, sino movido por el amor del Señor por ellas, predicar el Evangelio, practicar. ¿Puedo orar por usted? Dejar escapar esta frase en nuestro día a día, en el día a día, nosotros podemos hacer esto. Usted va a tomar una encomienda y va a encontrar al que lo atiende. Usted simplemente le pregunta, ¿puede orar para usted? Usted no sabe lo que ella pasó en su día, no sabe lo que ella está experimentando. El Señor puede usar a cada uno de nosotros para traerlas para abajo la autoridad divina. El Señor quiere usar a cada uno de nosotros para confortar a las personas que están afligidas y exhaustas y dar un pastor para ellas, que es el mismo Señor Jesús. Y es muy interesante que después que el Señor hace esto, Él mira a los discípulos y les dice a ellos: la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces, hermanos, es tan maravilloso, porque esto nos muestra el deseo del Señor de salvar a las personas. Muestra que el deseo del Señor es que el Evangelio de hecho sea predicado en la tierra. En el versículo 34 de Mateo 10, dice que el Señor viene a traer espada a la tierra, esta espada para luchar contra el enemigo. Él vino a guerrear contra el imperio de las tinieblas para sacar a las personas de la opresión de Satanás que él está ejerciendo sobre ellas. Y Lucas 12, que él dice que vino a lanzar fuego a la tierra. Y bien quisiera yo que ya estuviese ardiendo. Él quería que este fuego del Evangelio ya estuviese, que el Evangelio estuviese ardiendo en todas partes, hermanos. Gracias al Señor, el Señor Jesús murió, el Señor Jesús resucitó y Él nos envió. Después de su resurrección, Él dijo: id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he ordenado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñando todas las cosas. El Señor nos envió, aleluya. Y allí, después de Mateo 9, de él decir esto a los discípulos para que ellos rogasen al Señor de la mies que envíe más trabajadores, el Señor envió a los mismos discípulos, aleluya. Él llamó a los discípulos. En el jueves nosotros vemos este llamamiento. No fue hecho para personas grandes, capaces, poderosas, sino para personas comunes como usted, como yo. Aleluya. El Señor llamó a los discípulos y el Señor llamó a usted y a mí. Aleluya. Estamos viviendo nuestra vida. Ellos eran pescadores, eran como Mateo,
era un publicano, era un cobrador de impuestos, él era alguien que era considerado como un pecador, alguien que cobraba más de lo que era debido, alguien que oprimía a los judíos. Hermanos, el Señor llamó personas llenas de fallas, llenas de dificultades, llenas de problemas, así como nosotros. Él llamó a los que son carniceros, a los que trabajan con Uber, a los empleados públicos. Él llamó a todos nosotros, a cada uno de nosotros, para ser parte de este ejército. Aleluya. Entonces, no somos de noble nacimiento, no tenemos una buena capacidad humana que nos recomiende, pero el Señor nos llamó, Él nos amó, nos salvó y ahora está enviándonos para ser parte de su ejército. Esto es maravilloso. Entonces, quería solo leer en la página 64 un párrafo muy maravilloso para encorajarnos. El Señor escogió a personas comunes como nosotros y nos quiere salvar y capacitar. No necesitamos preocuparnos pensando que no somos dignos. No, o mejor, no necesitamos preocuparnos pensando que no somos dignos. Tenemos que presentarnos de la manera como nos encontramos. Y el Señor nos perfeccionará. Aleluya. Usted no necesita mejorar usted. Antes de presentarse, preséntese como usted está. El Señor lo va a perfeccionar a usted. Aunque usted se crea el peor de los hombres, atienda el llamado del Señor. Venga. Hermanos, nosotros podemos recordar algo muy precioso que el Señor nos dio en la vida de la iglesia, que es el CEPEP. Aleluya. Hermanos, ¿qué tal en esta semana? Usted, no solo orar por el CEAP, no solo ofrendar para el CEPEP, sino, quién sabe, el Señor no quiere usarlo usted tanto para ir al CEAP como para levantar CEAPistas, levantar hermanos y hermanos jóvenes para ser formados como colportores, para ser formados este ejército, estos soldados del ejército de Cristo, este ejército celestial. Aleluya. El Señor puede capacitar a todos nosotros. Esto es maravilloso. Y esta capacitación del Señor, este perfeccionamiento del Señor es en el día a día, en las experiencias que pasamos. No es teórico, no es algo teórico, sino que es algo práctico, llenos de la palabra profética, llenos de la comunión con Dios, llenos de la oración, llenos de la obediencia. Él quiere perfeccionarnos a vivir no solo en el plano terrenal, sino en el plano celestial. El perfeccionamiento del Señor es transferirnos de la esfera terrenal a la esfera celestial. Esto no hace en un salón de aula, Él lo hace en el día a día. Por eso, hermanos, no importa nuestra condición, todos nosotros fuimos llamados. Todos nosotros hoy, en el vivir normal de la iglesia, podemos ser perfeccionados, podemos ser transferidos de la esfera terrenal a la esfera celestial. Aprender a depender totalmente del Señor, a no confiar en lo que está planeado. Nosotros debemos planear las cosas, pero no debemos colocar nuestra confianza en ellas. No debemos confiar en nuestros planes, sino depender totalmente del Espíritu. Esta perfeccionamiento quiere dar a cada uno de nosotros, porque esto va a hacernos simples, obedientes, fieles. Va a llevarnos a aprender a tomar las armas celestiales para poder luchar contra el enemigo. Es así lo que el Señor está perfeccionando su ejército. Y en el día viernes nosotros vemos varias instrucciones que el Señor le dio a los discípulos. Nosotros extraemos aquí muchos puntos preciosos. Nosotros vemos que el Evangelio es para todos. También vemos que nosotros no necesitamos depender de los recursos terrenales. El Señor va a suplir todo lo que necesitamos. El Señor quiere perfeccionarnos en esta batalla, confiar en Él. También nosotros somos animados a aprovechar la libertad que tenemos en nuestro país para predicar el Evangelio. Hermanos, nosotros no estamos en un momento de la historia en que somos oprimidos, impedidos de predicar el Evangelio. Usted puede en la panadería orar por alguien. Usted puede salir al final de semana con los hermanos para contactar a las personas, hacer colportaje por hora, hacer el colportaje por algún periodo en su día a día. Usted puede separar un tiempo para orar por las personas, para llevar la palabra.
llevar los libros, hacer colportaje, hermanos. Nosotros tenemos libertad para eso. Vamos a aprovecharla. Somos estos soldados en el ejército celestial. Aleluya. El Señor cuida de aquellos, cuidan de sus cosas. Él cuida de los detalles de cada uno de estos que están en su ejército. Y al final, Él tiene un galardón para estos que predican el Evangelio. Él tiene un galardón para aquellos que están empeñados en esta batalla. Gracias al Señor. Terminando el sábado y domingo, el Señor nos muestra a nosotros que el resultado de predicar el Evangelio es experimentar alegría. En Lucas 10, el Señor envió a 70 de los discípulos estaban allí, y estos discípulos, antes de llegar a las ciudades, estos 70 iban a estas ciudades y predicaban el Evangelio, hablaban a las personas que se arrepientan para volverse al Señor. Aleluya. El Señor envió a los 70, y cuando ellos regresaron, su testimonio era maravilloso. Es muy semejante cuando oímos el testimonio de los hermanos cuando salen para practicar. Puedo orar por usted. Cuando oímos el testimonio de los colportores dinámicos, nosotros vivimos estas cosas hoy. Estamos experimentando en nuestro día a día hacer parte de este ejército, porque cuando nosotros practicamos esta palabra, nosotros estamos llenos de alegría. Ellos volvieron eufóricos, alegres, por el hecho de haber visto la autoridad de Dios estaba siendo ejercida por ellos. Los demonios se sometían por causa del nombre del Señor. Ellos experimentaban el poder del nombre del Señor. Aleluya. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros también experimentamos el poder del nombre del Señor en nuestra persona, llenándonos de poder, y en la vida de las personas, libertándolos a ellas, dándoles salvación cuando ellas invocan el nombre del Señor. Aleluya. Esta es la alegría de predicar el Evangelio, hermanos. No hay mayor alegría que esta. Nosotros podemos alegrarnos con algunas cosas de la vida humana, pero nada se compara cuando nosotros oramos por una persona. Nada se compara a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esta es la mayor alegría que existe. Por eso, vamos a practicar. Vamos a ayudar a los hermanos que están con nosotros a también tener esta experiencia de orar por las personas, de llevar la palabra, de cuidar en la red de cuidado. Hermanos, todo esto nos trae mucha alegría. Nos lleva a experimentar el poder de Dios, la autoridad de Dios, y también el resultado de esto es que Satanás cae del cielo. Por eso que el Señor habló a los 70. No estén tan alegres porque los demonios se someten a sus palabras. Pero yo estaba viendo, cuando ustedes estaban haciendo esto, a Satanás caer del cielo. Aleluya. Satanás está siendo destronado. El imperio de las tinieblas está siendo destronado por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Aleluya. El Señor está formando hoy su ejército. Este ejército celestial está siendo formado hoy. Aleluya. Y esto, hermanos, lleva a las personas a ser conectadas con Dios. Es simplemente esto lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros vemos allí, en Mateo 10, el Señor llamó a sus discípulos, los envió a los discípulos. En Lucas 10 envió estos 70, el Señor también nos envió. En Mateo 28, aquella gran comisión que el Señor nos dio a nosotros, a la iglesia, de predicar el Evangelio para toda criatura, para todas las personas, bautizarlos, llevarlos a vivir la vida de la iglesia y conocer, recibir la palabra que el Señor les ha dado, recibir la palabra profética. Hermanos, el Señor también nos envió, nos llamó para seguirlo en este ejército. Y al final, en Apocalipsis 19, nosotros tenemos un ejército celestial siguiendo aquel que está montado en el caballo blanco. ¿Quién es este? Es el Señor Jesús. Su nombre es el Verbo de Dios. Él es este que está viniendo del cielo, y está y sus ejércitos los seguían. Aleluya. Hoy nosotros estamos siguiendo al Señor. Somos aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. En Apocalipsis 14 dice que somos vencedores, somos las primicias. Hermanos, si hoy nosotros seguimos al Señor, nos negamos nuestra vida del alma a nosotros mismos y seguimos al Señor, nosotros estamos siendo formando parte de este ejército. Y allí, cuando el Señor venga, vamos a estar junto con Él,
siguiéndolo, montado a él en un caballo blanco, para luchar la última batalla contra el anticristo y sus ejércitos. Aleluya. El ejército celestial fue ahora formado para colocar fin a esta era, finalizar toda la acción del imperio de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Esto es maravilloso. Esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Hermanos, que el Señor nos lleva en esta semana a tocar en su sentimiento, tocar en lo que está en su corazón, y nos lleve a reaccionar a este sentimiento. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Jesús es el Señor.